Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Oscar de SC, para los que no me conozcan, para los más nuevos del canal. Estoy todavía aquí montándome el setup en casa. Tengo un micrófono, tengo algunas cositas nuevas, así que hoy voy a probar a ver qué tal se escucha con este micro. Y os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme un poquito el día a día, lo que voy haciendo. Voy subiendo stories, cosas más personales, ¿no? Más del día a día. Y también, si os mola el contenido, si os gusta todo el tema de la fotografía, el stock, las sesiones de fotos, los tutoriales, etcétera, etcétera, os invito a que os suscribáis al canal para así poder estar atentos cada semanita, activar la campanita para que YouTube os notifique, que YouTube está travesillo y a veces no notifica a los suscriptores de que yo he subido vídeo. Así que suscribiros, activad la campanita y ahora sí, vamos a por el vídeo de hoy. Una cosa que se me olvidaba, podéis seguirme en esta red social de aquí, que igual si la menciono YouTube me hace el vídeo ¡pum! Que ahí voy a estar haciendo directos de vez en cuando, tanto charlando con vosotros, jugando, haciendo algo de fotografía, retocando, etc. Cualquier cosa podéis darle a seguir y os notificará cuando yo esté en directo. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, voy a hablar un poquito de la situación de Shutterstock, los cambios que han hecho y cómo estoy yo ahora mismo en la fotografía de stock. Y qué es lo que voy a hacer y qué opciones me planteo. Entonces, vamos a empezar por cómo está Shutterstock. Shutterstock ha liado una muy gorda, pero muy, muy gorda. Es decir, cuando digo gorda es gorda. ¿Qué ha hecho? Reventar los precios. Es decir, si antes... voy a empezar primero un poquito así por lo básico, poniéndoos un poquito en situación para que veáis el tema. Si la venta mínima en Shutterstock, la comisión mínima que se llevaba alguien que estaba empezando en Shutter, porque luego van subiendo un poquito las comisiones, pero alguien que estaba empezando, la venta mínima eran 0,25, es decir, 25 centavos o 25 céntimos. Esta era la venta mínima que tú podías obtener por una foto, es decir, no podías cobrar menos de 0,25, cosa que ya es poco, pero bueno, con 4 lo haces un dólar y bueno, vas haciendo. Pero ahora, con la nueva estrategia económica que ha hecho Shutterstock, la venta mínima ha pasado de 0,25 a 0,10. Es decir, tendrás que vender 3 fotos para hacer una venta mínima de las de antes. Esto me parece una barbaridad, ya que mucho porcentaje de ventas de las que se venden en stock, en este tipo de agencias, muchas son las mínimas. Es decir, va sumando 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, pero muchas ventas dan bastante dinero. Claro que seguirán habiendo ventas de uno, de un dólar y pico, de 2, de 6, de lo que quieras. Pero el mayor porcentaje de ventas normalmente se centra en las ventas de 0,25. Es decir, que ahora serán las de 0,10. ¿Por qué ha hecho esto Shutterstock? Ha bajado el precio de algunos paquetes, creo, y suscripciones. Os dejaré abajo un link de Fotodinero Premium donde hay un blog súper completo que lo explica todo ahí de pe a pa, con las tablas anteriores, con las nuevas tablas, etc. Yo os iré poniendo alguna en pantalla para que vayáis viendo cómo han variado el porcentaje de ganancias. Antes, al empezar, tú podías empezar, por ejemplo, con un 20%, creo que son, que os dejaré en pantalla, es un 20%, y ahora pasaremos al 15 o 10%. Entonces, esto se ha reflejado en bastante dinero, sobre todo al principio, cuando no tienes muchísimas ventas, pues cuesta. Y a medida que vas subiendo, vas ganando, digamos, más comisión. Pero con este nuevo campuesto seguiremos cobrando menos igualmente. Entonces, creo que para mí la han cagado, sobre todo con los pequeños. Mucha gente está sacando los portfolios de Shutter, gente grande, gente que vendía mucho, productoras que vendían mucho volumen de fotografías, han desactivado su portfolio. Entonces yo estoy como un poquito ahí a la espera para ver qué pasa con Shutter, para ver cómo me planteo un poquito, que luego hablaremos un poquito de ello. Y claro, vale, aquí pensáis, vale, se restan y tal, y bueno, con los niveles vas volviendo a ganar más, etcétera. Pero en enero, por ejemplo, resetean a toda la gente al nivel 1. Es decir, quien tenga 20.000 fotos y venda al mes, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros en Shutterstock, por poneros una cifra alta, pues ese enero seguirá estando al nivel 1. Es decir, hasta que llegue a 25.000 ventas, no será el nivel máximo,
que creo que sigue estando igualmente por debajo de cómo estaban antes, pero bueno, ya es algo bastante más decente. Pero todo ese mes de enero, si contamos toda la gente que va a vender fotos en nivel 1 y todo ese gran volumen de dinero se lo van a llevar ellos. Entonces, esto me parece una estrategia hecha con mala intención, es decir, le han hecho bastante ahí a llevarse el dinero. No me ha parecido bien la acción que ha llevado Shutterstock, porque al final parece que estemos regalando nuestras fotos. Entonces no me acaba de parecer correcto el subir fotos a esa agencia y venderlas. Y ya que mis ingresos principales no dependen del stock, pues creo que durante un tiempo voy a dejar Shutter parado. Si hago sesión de stock o hago lo que sea, pues no voy a subir fotos a esa agencia. Y de aquí que este mes y medio o así, entre la mudanza y esta noticia que salió de Shutter, he estado como a la espera de a ver qué pasaba, si rectificaban, si no. Y viendo que no, pues hay que plantearse nuevas estrategias, así que ahora os voy a explicar cuál es mi pensamiento y cuál es el planteamiento mío a la hora de volver a producir stock. Porque como ya os digo, llevo un tiempo sin producir stock y ahora, pues bueno, creo que ya me he hecho la idea, ya estoy, digamos, asentado en la nueva casa y todo eso, y podré volver a producir stock. Así que mi idea es seguir subiendo a Adobe Stock, es decir, Adobe Stock funciona bien, a mí me funciona bien, voy teniendo ventas, normalmente no son las mínimas, así que por ahora me funciona bien, sí que poquito volumen de ventas, pero bueno, me va generando. A Shutterstock, como ya he dicho, no voy a subir nada. Estoy empezando a subir vídeos a Pond5, que es una agencia básicamente que se basa en el vídeo de stock. Estoy empezando ahí, tanteando un poquito a ver cómo funciona y todo eso. He subido muy poquito contenido, pero todos los vídeos que tengo a la venta en otras agencias quiero subirlos a Shutterstock y quizá producir vídeos mucho más concretos de stock para subirlos a esa agencia, ya que los precios los puedes marcar tú y creo que puede funcionar bien. No sé si tendrá mucha venta, si no, pero bueno, si me va generando de vez en cuando alguna venta, pues bienvenida sea. Otra cosa, pues sería plantearse montarse un portfolio potente de cara al macro stock. Esto sí que es más difícil porque es macro. Macro es siempre más selecto, tiene que estar todo mejor hecho. Son otro tipo de sesiones, es otro tipo de público, es otro tipo de cliente, digamos. Cliente, mejor dicho, más que público. Es otro tipo de cliente que busca unas fotos diferentes, no las típicas de micro stock. Pero creo que sería posible la opción de plantearse montarse un portfolio muy potente para poder echar la solicitud a las diferentes agencias de macro stock, para intentar entrar en ellas y que sí que teniendo, bueno, menos ventas, no vas a vender la misma cantidad de fotos que vendes en micro stock, pero al venderlas más caras, pues igual puedes compensar. Así que esta es una de mis ideas, no es a corto plazo el hacerme un portfolio potente para MacroStock, es decir, prefiero llevar un portfolio súper bien hecho de diferentes temáticas y que digas, vale, tengo un portfolio potente, voy a intentar entrar, por ejemplo, en mi objetivo principal por ahora, una de mis metas y logros sería entrar en Addictive, que es una distribuidora española de MacroStock que vende en muchas agencias macro. Por eso quiero hacerme un portfolio muy bueno, quiero hacer un portfolio muy potente de diversas temáticas que puedan vender en macro stock. Pero para eso hay que currárselo, hay que aprender y no voy a hacer una sesión mañana y que digas, ¡buah!, está preparada para mandarse a macro. Es decir, necesitas cierto tiempo, cierto proceso para cogerle el rollo al macro e intentar hacer este tipo de fotografía. Aunque creo que me será un poco más fácil quizá adaptarme al macro que adaptarme al micro, sinceramente. Creo que el estilo que se lleva en macro es un poco más currado y el de micro sí que es más superventas, entonces creo que puedo adaptarme bien, pero a nivel técnico, a nivel de limpiar las fotos, a nivel de los encuadres, de usar bien los colores, etcétera, pues es muchísimo trabajo. Pero este es mi planteamiento, seguir subiendo a Adobe Stock, seguir subiendo ahí, esa que sea mi principal de micro stock, subir vídeos a Pond5 y que vayan cayendo pues alguna venta de vez en cuando. Ahora no me importa tanto vender, sino producir buenas sesiones y sesiones de cara a entrar a macro, como en la distribuidora de Addictive, que es, ya os digo, una distribuidora española muy, muy potente. Y ese sería mi objetivo a corto, medio plazo. Es decir, seguramente en verano no lo tenga preparado el portfolio, pero de cara a septiembre, octubre sí que pueda ya tener algo
preparado algo ya con cara y ojos. Entonces, si os molaría que yo fuera subiendo sesiones de foto encaradas a macro o con el macro, ¿vale? Ponedmelo en los comentarios para yo ir preparándome algunas sesiones e intentar que sean para macro, ¿vale? No aseguro nada, porque yo también soy, como muchos de vosotros, que está en el camino del aprendizaje del stock. Así que nada, ya habéis conocido un poquito más la situación de Shutter, y os digo, os dejo abajo el link para que os leáis el blog tranquilamente. Están todas las tablas, están lo que hemos salido perdiendo, está todo ahí, así que os invito a que os lo leáis tranquilamente. Me gustaría saber también vuestra opinión, si estáis en Shutter, qué habéis hecho o qué pensáis hacer con esto, y un poco mi planteamiento sobre lo que se viene del stock. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, y la semana que viene pues ya traeremos, seguramente toca un tutorial de fotografía o de vídeo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Si os sigues por aquí, te dejo aquí el botón para que te suscribas, y aquí otro vídeo relacionado con la fotografía de stock para que sigas formándote, que sigas aprendiendo aquí en el canal conmigo, contigo, con todos. Así que ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.